nació para facilitar la presencia de los artistas en las televisiones y se ha convertido en un elemento más de la música y las artes audiovisuales. Hablamos de los videoclips, cada vez mejores, con más sentido y más necesarios para que un artista pueda encajar en este difícil mundillo. La Semana de Cine de Medina del Campo se ha dado cuenta de ello y celebra ya su sexto certamen nacional de videoclips. El que has visto al comenzar se llama Girl in Black y es del proyecto Oblique, y hoy te enseñamos algunos más del pasado y del presente. Eso sí, para ver en casa son perfectos, pero donde esté el directo... Y en Hoy en Escena Música, hoy variedad musical, como los buenos festivales europeos o las ediciones del American Idol. En la variedad está el gusto y por eso esta semana nos hemos marchado con dos figuras importantes en estilos contrapuestos. SFDK descargaban ayer toda su energía en el Hangar de Burgos, demostrando por qué están a la cabeza del hip hop nacional y le reclaman hasta en los estates. Y en Valladolid estuvimos con Lovely Luna, proyecto de la pareja artística y casi amorosa de Fines Arias y Soel López, antaño Deluxe, y ahora sumergido en miles de proyectos, dos guitarras, una batería suave y el mundo por delante. Y sí, lo hemos vuelto a hacer. Visto lo que nos reíamos y aprendíamos a la vez con nuestros anteriores personajes, ha llegado la hora de una nueva edición de nuestras batallas en el ring musical. Esta semana hemos estado con dos personajes televisivos, majetones a más no poder y con una cultura musical que ya quisieran muchos. Cada día nos sorprendéis más. Goyo González y Agustín Jiménez se someten esta semana al cuestionario de Hoy en Escena Música. Estad muy atentos porque algunas de sus respuestas no tienen desperdicio. Está claro que sabemos elegir bien. Y por si no tenías suficiente, además de todas las noticias sobre música y vuestros 5 artistas elegidos, esta semana nos hemos marchado a una tienda de discos, de esas que todavía sobreviven estoicas a internet, a contarte todas las novedades que podrás regalarte o regalar esta semana. Si has vuelto a meter la pata o quieres decir algo importante, hazlo con música, sabemos de lo que hablamos. ¿Alguien puede contar más en 28 minutos? Si se te ocurre alguna idea, ya sabes, hoyenescena@rtvcyl.es. Sube rápido y abróchate el cinturón. Ya sabes, un cohete musical directo a tus neuronas. ¡Comenzamos! El físico y matemático Isaac Newton dijo una vez que la unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Entendiendo como unidad la música en general, el gusto está en encontrar esa sensación increíble por igual en una canción de una sola guitarra o de una orquesta entera, en el flamenco, en el merengue o en el punk. Solo tienes que pararte en sonidos que hasta ahora quizá no te llamaban la atención, porque puedes tener una buena sorpresa. A nosotros, al menos, por ese camino nos va muy bien, porque esta semana hemos estado con Lovely Luna, por un lado, y por otro, con SFDK, y no sabíamos con cuál de los dos quedarnos, o mejor dicho, con cuáles de los 4. Dos parejas como la copa un pino. SFDK. Comenzaron siendo las siglas de Straight from the Cranny, algo así como directo desde el escondite, y acabaron siendo la forma de acortar otro nombre, siempre fuertes de conciencia. Casualidades de la vida, suponemos. En cualquier caso, fueron los pioneros de un movimiento, que no género musical, llamado hip hop, cuando en nuestro país era muy complicado hacerse con grabaciones de grupos de fuera y había poco en lo que fijarse. Ellos lo hicieron bien, porque en el 97 y tras 3 maquetas ya habían grabado su primer single, germen de aquel primer disco, Siempre Fuertes, en 1997. Yo tenía 13 años, era en el 1990 o así, y la parte comercial de la música muchas veces, lo bueno que tiene, siempre se odia, ¿no? En todos los campos la parte comercial es lo que no... Pero lo único bueno es que vale de puerta de entrada para que luego la gente llegue a lo profundo de la, lo que es la cosa, ¿no? Y yo fui a una discoteca light, de esa que no... para niños, que no sirven alcohol, y entré allí, me encontré con la música que se ponía entonces, que ni siquiera era hip hop, ¿no? Te voy a hablar de Vanilla Ice, de Snap, de CNC Music Factory, grupos que sonaban ahí, que Technotronic, cosas ahí que sonaban, que era como música disco casi, donde se rapeaba, ¿no? Rapeaban encima. Y a partir de ahí, luego pues ya
vas buscando y te vas metiendo ya en lo profundo, ¿no? En la raíz de lo que es la música hip hop, pero la puerta de entrada mía, por ejemplo, fue esa historia, ¿no? Hay mucha gente haciendo. Lo que pasa es que hay mucho underground todavía y hay a lo mejor, por ponerte 10 grupos como mucho fuerte que despuntan, ¿no? Que sean grupos que mueven gente, que suenan, que están en los sitios, pero yo creo que es un buen principio. Dentro de lo que cabe somos de las músicas más nuevas, ¿no? Que ha llegado a este país y como todo, con los codos abriendo nuestro huequito hasta que nos quedemos ahí planchados. Hoy en día SFDK no son unos cualquiera. Han girado por Portugal, Chile, Francia, México o Estados Unidos. Van ya 6 discos desde el 99, el último de ellos Siempre Fuertes 2, galardonado en los últimos premios de la música y que ayer presentaban en Ponferrada. Su tienda de discos y su sello discográfico hacen de SFDK no solo un grupo, sino un auténtico ente que lucha por una cultura en la que no solo creen, sino que a veces parece que cultivaron desde pequeños. Un poco es invertir, como todo, ¿no? Primero teníamos el grupo, luego lo siguiente que fue en 2004 montamos nuestra propia compañía, sacamos nuestros discos, luego con la compañía que se creó para nosotros, pero había gente a nuestro alrededor que necesitaba, se quedó sin compañía, necesitaban editar sus movidas y empezamos a meter a gente, ¿no?, dentro de la escudería de SFDK y luego la ropa llegó como una manera también de acolchar, ¿no?, un futuro, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues ya que tienes un dinero y vas a invertirlo, en vez de abrir un bar de tapas o otra cosa, pues hacerlo en algo relacionado con lo nuestro, que es lo que de lo que mejor entendemos, ¿no? Hola, somos Lovely Luna y hoy estamos en Hoy en Escena Música. Hoy en Escena Música. La naturaleza del ser humano le lleva a emparejarse de una manera o de otra. En la música las cosas resultan mucho más sencillas que en la vida porque es relativamente sencillo encontrar una persona con la que coincidir en casi todos los aspectos, melodías, letras, composición. Y lo de Lovely Luna suena a eso y nos lo confirman ellos mismos. Un dueto que si bien no trabaja a disco y a gira por año, mantiene intactas sus capacidades con el paso del tiempo. Nos conocemos desde los 14-15 años y empezamos a hacer canciones juntos. Entonces creo que nos hemos influido inevitablemente, hasta el punto que quizás tengamos un estilo con sus diferencias, pero con una base bastante similar, ¿no? Claro, en cierto modo hemos aprendido juntos muchas cosas de la esencia de la música, o sea, de la base, de lo que hemos aprendido. De lo que creemos que es una canción redonda, ¿no? Es lo que básicamente formaron Soel López de Deluxe y Félix Arias de Gurú, una conjunción artística de dos. Fuera de figuraciones, arreglos cargantes y dibujos imposibles de defender en directo, la sencillez convertida en canciones. Realmente es un disco muy poco producido. Creíamos que las canciones valían la pena, desde nuestra humilde opinión, o sea, para mucha gente probablemente no, pero nosotros entendimos que era un disco que aguantaba perfectamente con las canciones así, con una guitarra acústica, con un pianito y poco más. Sin embargo, en otros discos hemos hecho todo lo contrario, quizás por esa falta de... Inconscientemente, quizá en el anterior disco las canciones eran peores o no se sostenían por sí solas y por eso tiene más arreglos, pero es una cuestión del subconsciente, vamos. Buen día. De 1966, el mundo entero, o al menos los que podían tener televisión, parpadeaban delante de la caja lista viendo a los Beatles en una película muy cortita en la que tocaban una canción para después desaparecer. Ni ellos mismos, ni el mundo lo sabían,
pero acaba de invertirse un género como el videoclip, tan necesario y habitual en nuestros días. Esta noche, Medina del Campo muestra los clips participantes en su sexto certamen nacional. Hoy te enseñamos algunos de ellos y algunos otros que marcaron el rumbo de estas obras de arte de 4 minutos de duración. ようこそ皆さん。今週もまた奇妙な物語にお付き合いいただきます。今回目にするのは暴力とセックスに満ち溢れた血も凍るような物語。世界征服を企む狂った博士。レーザービームとカンフーを扱い。ビデオクリップ。 Dícese de un cortometraje de carácter musical de poco tiempo de duración y destinado a realizar promoción de un disco o de una canción. Estamos acostumbrados a verlos en televisión, en informativos, en programas de música e incluso del corazón, desde tiempos inmemoriales. O quizás no tanto, porque el videoclip como concepto no tiene tantos años. Fish Tank. Buceando por ahí hemos podido deducir varios datos, aunque algo confusos. Lo que es seguro es que el videoclip nace de la imposibilidad de algunos grandes artistas de ir a todas las televisiones del mundo a mediados de los 60, con lo que deciden grabar canciones en directo en un entorno neutro para que pudieran emitirse, como los Beatles con Rain en 1966. Y a pesar de que Gardel ya había grabado cosas en los años 30, podríamos decir que junto con Queen y su Bohemian Rhapsody, estos son los primeros videoclips de la historia considerados como tal. El cine se fija desde hace un tiempo en este formato, que hoy en día ha crecido tanto que algunos de ellos son considerados obras maestras de cine y tienen más presupuesto incluso que algunas películas. La Semana de Cine de Medina del Campo, que acaba de comenzar, tiene su propio concurso dentro de la sección oficial, su sexto certamen nacional de videoclips, y esta noche se proyectarán los 20 seleccionados. Con el fin de dar difusión a los grupos emergentes, la única regla insalvable es que estén grabados a partir de 2009, sin ningún tipo de condiciones en el formato. Loquillo, Bumburi o Pastora presentan videoclips al concurso, pero también bandas que poco a poco van adquiriendo nombre y relevancia, como The Last Three Lines, Unfinished Sympathy o Loyal Enemy. Lo que está claro es una cosa, el videoclip en nuestro país goza de buenísima salud y cada vez están más y mejor cuidados. Es lo que tiene la música, hace crecer sea donde sea y esté donde esté. Desde la batalla final de Matrix, el duelo en la nieve de Kill Bill y el dueto sobre el escenario de B.B. King y Raimundo Amador, nunca se habían vivido duelos como los de este programa. Una cosa al menos sí demuestra, primero que muchos de nuestros personajes están encantados con nuestras baterías de preguntas que muchas veces los dejan sin respuesta, y dos, que como imaginábamos, la música es muy importante en la vida de todo el mundo, no solo en la nuestra. Esta semana, en nuestro ring musical, duelo de preguntas entre dos grandes de la tele, el cómico y guionista Agustín Jiménez y el presentador Goyo González. Menudos dos hemos ido a juntar. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gustan trozos de músicas, o sea, no me gusta un solo grupo, no soy muy de solo grupo, pero me gusta de todo, variado, variado. Pero no es por no mojarme, es que soy así, es que no me da tiempo a hacerme de un grupo. ¿Toda?
soy tremendamente ecléctico. Yo me he criado con Marisol, con Joselito, con la música de las películas de los años 60 y con los grupos que hacían la canción del verano a partir de los 70. Y vengo también de una tradición de soul y de rhythm and blues. Uno de los primeros discos que escuché era de Ray Charles. Y eso, quieras que no, marca. ¿La compras o la bajas de internet? La compro los CDs, así, pero de hecho soy de las pocas personas que todavía lleva un CD portátil, esto es un Discman, eso, pues eso, todavía no estoy en el MP3, no soy muy de, no me acabo yo de compatibilizar. Se la baja mi mujer, que es la internauta. Yo soy el jeta que se aprovecha de sus habilidades con el teclado. Y luego, fíjate, durante muchos años, como trabajaba en radio y antiguamente se tenía la buena costumbre por parte de las compañías discográficas de enviar CDs, tengo una discoteca muy interesante en casa, casi toda en digital. Tenía una en vinilo, pero desapareció. ¿Sueles acudir a conciertos? Pues el último concierto al que fui, joder, es verdad, ahora que dices, el de Lenny Kravitz, que fui en el Rock in Rio, me parece, sí, el de Lenny Kravitz fue el último, ya no pude salir a ninguno más. Pero bueno, algunos coleguillas, pues alguna cosilla suelta. Acudía y mucho. Yo tenía un grupo en los años 80, en el año 81 y 82, estuvimos metidos en la movida hasta las cejas y me tragaba todos los conciertos del Rockola, del Sol, los que hacían en la Facultad de Caminos. ¿Qué canción utilizas para seducir? ¿Qué canción utilizaría para seducir? Ahí está. Sí, el estilo Bijou de Scorpio. Yo siempre me ha ido muy bien. Siempre he hecho filete con eso. ¿Clásico? Sí, es clásico ya, pero es que la balada de Scorpio, el otro no, pero la balada de Scorpio a mí me han venido muy bien. Le cantaría yo. Baja modesto que sube Gregorio. Pues sí, le cantaría suavitito y al oídito. No soy de poner música para seducir. He utilizado para mis veladas más íntimas algo de buen jazz. Nunca falla. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor canción de la historia y el mejor artista o grupo? Para mí la mejor canción así, pues la verdad es que soy muy gay. La Will Survive. En cuanto la oigo me vuelvo muy loca. No es que sea gay, pero es que me gusta mucho la Will Survive, me pone buen rollo. Esto de Gloria Gaynor y eso, y de hecho la vi en directo una vez también cantando, estuve cerca de ella en unos carnavales de Tenerife o de La Palma, no me acuerdo, y es que a mí me encanta, me parece que es la canción más vitalista, más himno. No me voy a mojar porque hay muchísimas. Se dijo que la mejor canción de la historia de la música española era Mediterráneo de Serrat, pero ¿cuántas más habría buenísimas? O consideradas como las mejores de la música pop española, muchas. Y de la música anglosajona, que es como entendemos al pop y al rock, no sabría decirte, fíjate, desde el Yesterday de los Beatles, que sería una obviedad, pasando por canciones espléndidas. No, ahí no me mojo, fíjate. Estaríamos hasta mañana, son demasiadas. ¿Qué es lo que más detestas de la música? Lo que más detesto de la música son los tíos que aparecen en las portadas de disco como si estuvieran enfadados entre ellos, que salen así, uno mirando para allá y otro para acá, parece que el padre les ha obligado a grabar el disco. Eso es lo que más detesto. Y luego, lo que más detesto es que la música no sorprenda, ¿no? Que sea muy, muy, digamos, previsible las notas y eso. Entonces me gusta siempre, por ejemplo, Queen siempre me ha gustado también mucho. Soy muy gay yo, ¿no? Ahora que no, me gusta mucho Queen porque siempre me sorprendía, ¿no? De pronto con una nota por aquí, para allá, ¿sabes? Siempre con coros, con cosas extrañas que no te esperas, ¿no? Un poco investigar la música, ¿no? O los Beatles, aunque sea un clasicorro, pero los Beatles siempre han sido para mí gente que no les ha importado el tema de, no, es que tengo que seguir un estilo. Ahora lo que creo que la gente está con, no, es que esto estilo tienes que seguir por ahí. No, creo que el músico también es investigado. La mal llamada, y me voy a poner serio, me voy a colocar como la mal llamada música latina, no la soporto.
no aguanto los arreglitos. ¿Qué es la música latina? Hispana. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Un engendro? Pues no, mire usted, me gusta el son, me gusta la bachata, me gusta la guajira, me gusta... La música latina, ¿qué es eso? Me gusta el flamenco, pero no me meto una guitarrita flamenca con un señor... No, no me... Lo siento mucho, pero no, no me gusta. No puedo con ella. Dime una frase de una canción o una letra que te hayan marcado especialmente. Sí, 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 sí. Vivir así es morir de amor. Camilo VI siempre. ¿Cómo se llama? Joder, ¿cómo se llama esta canción? ¿No? Si la canto siempre con colegas, es como un himno también. Esta de... Vivir así es morir de amor. Con amor tengo... Melancolía. No se llaman así melancolía, pero melancolía. Esa, vivir así es morir de amor. Es una cosa que siempre digo con mis colegas, porque la cantamos cuando ya vamos un poco trozos y es un himno, es un himno. Entonces, cada vez que oigo yo esa canción, pues se nos juntamos todos y a cantarla. Pero estemos actuando incluso, tengo amigos, compañeros cómicos, acabamos a veces actuaciones cantando eso, siempre. Es un himno. O sea, Camilo, qué buena esa canción, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. De Radio Futura me gustó mucho la del Jardín Botánico y, curiosamente, la entendí con el paso de los años. Por supuesto, una de las primeras que me llegó, me estoy remontando y no por nostalgia, sino para hacer un homenaje a esos 30 años de lo que entendemos ha sido el pop español, Chica de Ayer de Nacha Pop. No voy a ser nada original, lo sé, pero fue una de las primeras canciones que me aprendí de memoria de aquella época, igual que Sobre un vidrio mojado de Secretos, o el Déjame, u otros muchos clásicos de los años 80. Yo quería mandar un saludo muy grande a todos estos que estáis escuchando este programa de música, que estáis todos metidos en la onda, en este fantástico programa que siempre estás escuchando y que siempre estamos contigo. Ya sabes cuál es este programa, ya sabes su nombre. Su nombre es Hoy en Estera Música. Ha quedado mal esto al final, fíjate. No, sí, sí. Hoy en Estera Música, por favor, míranos, pero escúchanos porque es de música. Venga, un beso. Muy buenas a todos, ha llegado la semana definitiva para los burgaleses Entertainment, presentan disco nuevo, Iris, además en el Hangar de Burgos. Precisamente el disco está producido por David Cano, de Saikol y de Cracovia. Además, ya han pasado por todos los festivales de la península y ahora ha llegado la hora de la verdad para ellos. Mucha, mucha suerte en vuestra nueva andadura. Solo una recomendación, dejad de hablar ya de amor porque me ha dejado mi novia y estoy hipersensible. Un día después del disco de Entertainment llega también el nuevo disco para otros grandes del pop, MGMT, o como diría Joaquín Luqui, MGMT. Este disco se llama Congratulations y es uno de los trabajos más esperados de este año tras ese oracular espectacular que puso al grupo como una fuerza visionaria de la música pop. 9 canciones perfectas para adornar esta primavera, el pop, la sangre altera. Nuevo disco para el único artista con nombre de abrigo y apellido de cereales, Poncho K. El artista publica Una historia en mis manos, que en teoría debería de ser el disco que le consagre como uno de los grandes del rock nacional. El artista comenzó su andadura en 2001 y ahora le toca recorrer todos los festivales de nuevo y todas las salas, que es lo que toca y lo que por otra parte le hace imprescindible en la escena del rock nacional. Cuarto disco de la semana, Los Planetas, una ópera egipcia. El antiguo pueblo gitano llamaba una ópera egipcia a las cosas que superaban pues lo sobrenatural y lo inmenso y lo extraordinario. J, el cantante y frontman de Los Planetas, lo escuchó por primera vez refiriéndose a la Niña de los Peines. Y esta expresión fue acuñada realmente cuando a Verdi se le encargó una ópera para la inauguración del Canal de Suez hace 140 años. Octavo álbum de Los Planetas, grupo que cambió la historia del pop de nuestro país y que recuerda las mejores canciones de Los Planetas de siempre, pero sin dejar de evocar los mejores elementos de la música de Andalucía, y hasta ahí puedo leer, porque realmente a Los Planetas hay que escucharlos. Y el último disco de la semana, Foo Fighters, recomendado por Raquel de Tiendas Tipo Valladolid. Se trata de Ichus, Silence, Patty and Grace, de los Foo Fighters. Como digo, si te gusta Nirvana, fue el grupo que montó su antiguo batería David Grohl a finales de los años 90. Si te gusta el rock, si te gusta el grunge, si te gustan los viajes largos, este es tu disco preferido. Nos vemos. Y ahora, un dato importante. Hideaki Tokunaga,
Toki Hu Tomete y Sakura Girls son los tres artistas más vendidos en Tailandia en estos momentos. Y tras esta notición, vamos con vuestro top 5 de la semana. En el quinto lugar aguantan como un dulce y bonito koala, agarrado a su árbol Mess of Scares. Siguen pasito a pasito y cada semana llegan nuevas y buenas noticias. Esta noche estarán en directo en el famoso programa de radio La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza. Cuarto puesto semanal para Estopa, sus rumbas macarras, su décimo aniversario y su gira de presentación que les lleva a León Arena dentro de muy poquito, el 30 de abril. Medalla de bronce para Maldita Nerea, que siguen batiendo todos los récords de ventas y descargas de su disco Es un secreto, no se lo digas a nadie. Ellos se lo dirán a todo el mundo el 29 de mayo en el Valladolid Latino. Las esquinas de mi mente. Recoge mi presente. Antonio Orozco ocupa el segundo lugar en vuestros elegidos de la semana. El amigo Tony os gusta y mucho porque seguís votándole y gracias a eso el artista vuelve a estar por estas tierras. El 17 de abril lo tienes en Salamanca. De haberlo sabido. Y victoria semanal para Quique González y su bebida musical, el Daiquiri Blues. Lleva 10 años ya en esto y se nota en sus conciertos. El 16 de abril en Valladolid tienes tu oportunidad. Decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo. Y esto es lo que ha dado de sí nuestros 28 minutos de reloj. Ahora ya sí que puedes moverte del sofá y dedicarte a hacer otros menesteres. Si estás en casa y tienes que hacer cosas, sube el volumen de la tele, porque hoy nos despedimos con uno de los videoclips que participan en el Festival de Cine de Medina del Campo, Frente a Frente, o lo que es lo mismo, Enrique Bunbury y su pequeño homenaje a Janet. Porque la vida sin música, sin videoclips, no tendría sentido. ¡Mua! Besos, nos vemos. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan.